Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta preciosa mañana, deseando que vuestras vidas, vuestros corazones, proyectos, sueños, anhelos, su familia sea guardada y sean respaldados por la mano poderosa de nuestro Padre Dios. Agradecemos a nuestro Padre Dios el que nos dé la oportunidad de compartir con ustedes un consejo, una palabra extraída del libro sagrado que es la Biblia. Y también agradecemos a ustedes que nos reciben en su casa, en su auto o en su trabajo. Muchas gracias por esa manifestación de atención y amor hacia el consejo que el Señor nos da. Pues esta mañana el Señor nos permite este espacio y queremos compartir la palabra que hoy nos corresponde. Recuerden que estamos viendo, estamos aprendiendo, estamos reconociendo las diferentes manifestaciones que nuestro Padre opera a favor de su pueblo, a favor de sus hijos. Esta serie de estudios le hemos puesto por título La bondad del Padre, porque bondad en hebreo es la palabra Hesed y las letras hebreas tienen un valor numérico y Hesed tiene un valor numérico de 72. Y en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 19, 20 y 21, en el idioma hebreo, en cada uno de estos textos contiene 72 letras. No es casualidad esto. Son 72 mensajes en cada una de las letras, pero cuando las enlazamos, cuando las unimos, emite un mensaje, una manifestación. Los sabios de la Biblia le han puesto por título a estas 72 manifestaciones como 72 nombres. Nosotros estamos viendo entonces cómo el Señor se hace presente de diferentes maneras, diferentes operaciones, diferentes cualidades, propiedades, virtudes de su gran nombre. Y cuando vemos cada una de las operaciones, cada una de las manifestaciones, a nuestra vida debe de traer una gran confianza, un gran respaldo, el que vayamos día a día descubriendo, armonizando, grabando en nuestro corazón cada una de estas 72 manifestaciones. Hoy nos toca ver la manifestación número 22. Y el 22 está relacionado con el poder creativo. Acuérdese que el alefato hebreo contiene 22 letras, desde la alef hasta la taf, son 22 letras, y cada una de ellas trae un mensaje, trae una administración a nuestra alma, trae una aportación, trae una fuerza espiritual para que el creyente, para que el hombre y la mujer de Dios podamos comprender mejor el libro sagrado. Y entonces el número 22 está relacionado con el poder creativo. Y hoy nos toca ver esta manifestación número 22 y está relacionada con tres letras. Y hay un gran mensaje en esta ocasión porque las tres letras están vinculadas con tres manifestaciones poderosas porque son tres yud, 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 yud. Y hoy el Señor nos permite aprender esto, hay que degustarlo, hay que disfrutarlo, ya que cuando
se activa en nuestra vida esa declaración que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, y esta es la vida eterna, esta es la vida espiritual, esta es la vida sobrenatural, esta es la vida de los milagros, esta es la vida de las respuestas maravillosas, porque eso es lo que significa vida eterna, la vida sobrenatural. Dice que te conozcan a ti, que se active el conocimiento de quién es el Padre. Eso hará entonces que como hijos, como pueblo de Dios, valoremos lo que el Padre manifiesta constantemente a nuestra vida. Vemos entonces cómo dijo el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, una ocasión, en un proverbio, el rey Salomón escribe y dice que cuando el conocimiento se hace presente, es porque la sabiduría y la inteligencia ha sido recibida, ha sido sembrada en nuestras vidas, entonces se activa el conocimiento. Y dice que cuando hay conocimiento, el conocimiento nos hace libres. Pero en este proverbio dice que el conocimiento hace que nuestras habitaciones, hace que nuestras cámaras internas se llene de muchas cosas preciosas y agradables. Se llenen de objetos valiosos y hermosos, de todo bien preciado y deseable. Y de eso se trata, de que nuestras vidas, día a día, podamos ir llenando nuestros corazones de cosas valiosas, de mensajes agradables, que cada una de nuestras habitaciones internas podamos tener riqueza de parte de nuestro Dios. Entonces, cuando vemos el texto que corresponde a estas tres letras, Yud, 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 está registrado en el Salmo 147, versículo 11, y dice, el Señor favorece a los que le temen, a los que esperan en su misericordia. En este texto nos permite el Señor comprender este mensaje, la importancia de el temor, el respeto, la honra, el cuidado hacia la presencia de nuestro Padre, porque eso es lo que representa el temor, el principio, Rosh, el principio, la cabeza, lo que es primero, es considerar que hay un Padre maravilloso, es considerar que ese Padre en su corazón emana la bondad. Y cuando vemos la unidad de estas tres letras, Yud, 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 representa la fuente de toda bendición. Representa la fuente y el respaldo para los hijos de toda clase, de todo género de bendiciones. Llámese espiritual, material, económico, llámese todo género de bendición para los hijos. No es casualidad que el nombre Yeshua comience con la letra Yud, Jerusalén, o sea Jerusalén con la letra Yud, Israel con la letra Yud, y eso da como resultado Yehudah con la letra Yud. Entonces, Yeshua significa salvación, el que salva, el que rescata. Jerusalén es el fundamento de la paz, los linderos de la paz, el lugar donde fluye la paz. Israel, uno de sus significados es Yashar, él es estar conectado o estar directo con Dios. Y entonces cuando
estas tres ministraciones entran al interior de una persona, se hacen presente en el corazón de una persona, entonces surge un Yehudá, y Yehudá su valor numérico es 30. Y Yehudá era la tribu que está reconocida como la tribu del estudio y la enseñanza, Lidmod y Ladmed. Cuando vemos entonces qué es lo que el Señor nos muestra en esta ocasión, es ver o es comprender que nosotros como hijos, como pueblo de Dios, debe de animar, debe de alentar, debe de motivar que nuestra vida te guste y disfrute la instrucción, el estudio de la palabra, la enseñanza que viene del Señor, y que la guardemos, y al entrar a nuestro ser interno, entonces nuestras habitaciones internas, nuestras cámaras internas, se llenarán de cosas valiosas, se llenarán de gloria, se llenarán de gracia, se llenarán de poder, porque el estudio y la enseñanza que viene de parte de Dios hacen que la persona reciba vida, reciba salud, reciba respaldo, reciba bendición. Entonces, esa declaración que el Señor hizo, que te conozcan a ti, Padre, está diciendo, el hijo, la hija, el pueblo, la congregación, la familia, tiene que motivarse, tiene que activarse, tiene que ser dinámico, tiene que ser diligente para el estudio y la enseñanza de las Sagradas Escrituras, porque ellas nos guiarán a toda verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Y cuando la palabra de Dios entra, cuando el estudio, cuando la enseñanza, cuando el consejo entra a nuestra vida, entonces lo que está haciendo nuestro Padre Dios es santificarnos en la verdad, bautizarnos en la verdad, porque eso hará entonces que el conocimiento se active. Y hay un acróstico en el idioma hebreo con respecto a la palabra Lamed, que es la letra número 30 del valor numérico de la letra Lamed, la letra 13. Entonces, vemos cómo en esta ocasión, en este acróstico, se escribe la Lamed con una que representa o se escribe con la Lamed la palabra corazón, Lev, corazón, Lamen, Mevin, comprensión, y Daat, conocimiento. Fíjese esto. Cuando nosotros como hijos de Dios degustamos la lectura, el estudio, entonces el corazón está siendo santificado, restaurado, renovado. Nuestro cerebro está teniendo una limpieza. Nuestro cerebro está teniendo un brillo, porque entonces comenzamos a comprender. Y eso activará que entonces nuestra vida tenga conocimiento. Vuelvo a repetir esto. Estudio y enseñanza que llega a tu corazón, que llega a tu vida, entonces vas a comprender, vas a entender, vas a valorar la importancia de tener la palabra de Dios en abundancia en vuestros corazones. Cuando la persona descuida el estudio y la enseñanza, cuando la persona descuida
un tiempo de su vida para leer las Sagradas Escrituras? Se entra al terreno peligroso de perder la gloria de Dios. Dice las Sagradas Escrituras que el sacerdote Elí tenía dos hijos, pero ellos no tenían conocimiento de nuestro Padre Dios. No tenían activado el Da'at, o sea, el conocimiento. Y dice la Escritura que en ese tiempo, cuando estaba el sacerdote Elí con sus hijos como sacerdotes, dice que comenzó a faltar, comenzó a escasear la palabra, porque nuestro Padre Dios no desperdicia nada. Cuando Él mira que tú como varón, como mujer, le preparas la vasija que es tu corazón para decir: Señor, lléname de tu palabra, revélame tu palabra, enséñame tu palabra, voy a estudiar, voy a abrir la Biblia y voy a leer una porción de tu palabra, por favor, quiero que se active la comprensión y el conocimiento. Quiero que se active, Señor, la sabiduría. No quiero estar caminando en esta tierra, Padre, sin el temor al Señor. Porque cuando la persona no se alimenta de la palabra, entonces entra en el terreno de la deshonra, en el caminar como a mí se me pega la gana, caminar como me vale, no me importa, yo soy así. Ese tipo de respuestas, ese tipo de pensamientos hace que la persona quede descobijada, quede sin luz y quede sin gloria. Por eso bueno es que amemos la palabra y entendamos todo ese bien glorioso, ese bien preciado, toda esa fuente de bendición que el Señor activa para sus hijos. Mire lo que escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, en 1 Corintios 8:6. Dice: sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Aquí esto me habla de que ya hubo una iluminación en el entendimiento. Hubo una iluminación para que haya conocimiento de quién es nuestro Padre Dios y que somos nosotros para nuestro Padre Dios. Dice: y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Entonces, ¿qué nos muestra el Señor en esta preciosa mañana, amado pueblo? La fuente de bendición está en nuestro Padre Dios. De Él proviene esa cascada de bendición para sus hijos. Pero sus hijos debemos de reconocer, su pueblo debe de reconocer la obra redentora de Yeshua. Debe de reconocer que tiene una patria. Tiene un ADN de la Jerusalén de arriba y tiene que reconocer que ese Israel, ese hombre, esa mujer conectado con su patria celestial, al vivir conectado al Padre, entonces el hombre aquí en la tierra debe de manifestar una disciplina llamada Yehudah. Debe de manifestar una disciplina de estudio, enseñanza y agradecimiento o reconocimiento o alabanza, porque eso es lo que significa Judá o Yehudah. Vuelvo a repetir esto. El hombre y la mujer en esta tierra, si queremos nosotros ver el cielo abierto
a favor de cada uno de nosotros. Tenemos que reconocer a Jesucristo, Yeshua, su salvación, su redención, su obra redentora. Número dos, ese reconocimiento entonces nos incorpora. Dice que los que le recibieron, Juan capítulo 1, les dio la potestad, les autorizó, les certificó el derecho de ser hijos de Dios. O sea, nos conectaron a la patria celestial, a la Jerusalén de arriba que habla la carta a los Gálatas. Y entonces nos convertimos en un hombre, en una mujer que está directo con Dios, que es el código Israel. Estamos directamente con Dios. Clamamos, le pedimos al Padre Dios. Confiamos en nuestro Padre Dios. Y entonces, nosotros al estar en la tierra, nos dedicaremos a la oración y a la palabra para que haya una manifestación de agradecimiento. Entonces vemos en Deuteronomio 28:12 cómo el Señor habla y dice: abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Entonces, note cómo un hijo, una hija, que tiene conexión con Dios, que ama el estudio de la palabra y la enseñanza que el Señor da y la lleva a la práctica, tiene garantizado de que el cielo esté abierto. Tiene garantizado de que la oración es escuchada. Porque el Señor lo dijo. Dice, ¿qué padre si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide pescado, le va a dar una serpiente. Eso dice, si vosotros siendo humanos sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre celestial, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, dará a vosotros que sois sus hijos? Solo que hay que manifestar interés, hay que manifestar diligencia para conocer a nuestro Padre, para degustar de cómo Él opera, de cómo son sus cualidades, de cómo son sus manifestaciones, y que seamos gratos obedeciendo sus instrucciones. El rey David, un hombre que en las Sagradas Escrituras revela cómo Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón, y eso es de gran motivación, que el Padre haya dicho que David era un hombre conforme a su corazón, o cuando dijo Abraham, mi amigo. Cuando el Señor dijo acerca de mi Señor Jesucristo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cuando reconoció el trabajo, la disciplina que desarrolló el profeta Samuel. Todo eso está contemplado, todo eso está registrado. Y entonces el rey David menciona en primer libro de Crónicas 29:12 una declaración muy importante para que nosotros nos alegremos y confiemos que nuestro Padre, en su corazón, hay la degustación de hacerle bien a sus hijos. Él lo dijo: mis pensamientos acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal. Mire lo que dice el primer libro de Crónicas 29:12. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano está el poder y la fortaleza. En tu mano está engrandecer
y fortalecer a todos. ¿Qué convicción, qué seguridad, qué revelación manifiesta el rey David acerca del Padre que es nuestro Dios? Él está reconociéndolo sobre todos los reinos, sobre todas las cosas, sobre todo lo que existe, el que administra, el que reina, el que gobierna, es nuestro Padre Dios. Entonces, qué importante es, amado pueblo de Dios, considerar, valorar el estudio de la palabra, el consejo de las Sagradas Escrituras. Eso hará que nuestro corazón se active, esa limpieza, nuestro cerebro comience a erradicar todas esas cáscaras, todas esos bloqueos, todas esas alteraciones que no permiten que comprendamos lo que Dios nos enseña. Y por ende, cuando el corazón recibe la palabra, el entendimiento se activa, entonces viene el conocimiento. Y el conocimiento nos hace libres. El conocimiento hace que se activen las habitaciones internas de nuestra vida para que sea llenado de todo regalo precioso, de toda cosa valiosa, de un estado de confort espiritual. Vamos a mirar una declaración, un escrito que hizo el rey David en el Salmo 34:8, como motivación al pueblo, como motivación a sus hijos, como motivación a la familia. En el Salmo 34:8 escribe y dice: probad, o sea, hagan la prueba, probad y ved. O sea, está diciendo, ustedes de manera personal, prueben y vean, ustedes saquen un análisis, ustedes hagan un estudio, ustedes hagan una reflexión. Por eso dice, probad y ved que el Señor es bueno. Y entonces, con signos de admiración, dice, cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Pues vuelvo a repetir esto, porque en esta enseñanza aparecen esas tres letras Yud. Qué importante es valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Qué importante es conectarnos con la Jerusalén de arriba, y de ahí viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Qué importante es que estemos conectados, refugiados, que estemos bajo el abrigo, bajo el dosel, bajo la protección de esa mano poderosa de nuestro Padre. Por eso dice aquí, cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Y en el versículo 9, miren lo que dice, temed al Señor. Y esto es lo que debemos nosotros de considerar en cada momento de nuestra vida, porque sus ojos recorren todo el universo. Nadie se puede esconder de la presencia divina. Por eso dice aquí, temer en ese término no es de que téngale miedo, tiemble, no, es honren, respeten, reverencien, reconozcan que hay un Padre creador del universo. Temed al Señor vosotros, sus santos. Ah, esto es bien importante. Dice, pues nada les falta a aquellos que le temen. Nada les hace falta a aquellos que honran a Dios,
Aquellos que adoran a Dios, aquellos que agradecen a Dios, aquellos que consideran a Dios, aquellos que reverencian a Dios, aquellos que le adoran y le cantan a Dios. Aquí hay una garantía, dice, nada les falta a aquellos que le temen a Dios. Qué importante entonces es llevarlo a la práctica. Considera a Dios. En cualquier actividad, en cualquier momento, considera a Dios, ámalo, honralo, ten temor de Él, porque Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. O sea, Él te está viendo, Él te está escuchando, Él está presente contigo. Hay que honrarlo, hay que reverenciarlo, hay que atenderlo, hay que darle lo mejor de nuestra vida. Porque nos damos cuenta cómo hay una garantía de respaldo divino. Ah, pero nos vamos al versículo 10. Estoy leyendo Salmo 34, 10. Y hay algo muy delicado, amado pueblo de Dios. En el idioma español dice ahí, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre. Así lo tradujeron. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre. Pero esa palabra leoncillo en el idioma hebreo es la palabra kefirín y tiene una raíz que es kofer. Y kofer significa, fíjese, un renegado, uno que rechaza a Dios, uno que se esconde de Dios. Uno que se aparta de la verdad, que se aparta de la fe, o aquel que esconde los recursos creyendo que son suyos. Ese es un kofer. Entonces, ¿qué está diciendo? Que los que adquieren esta conducta de rechazar a Dios, de apartarse, de ser insensibles para colaborar, para servir, dice que ese cofer o ese kefirim pasará necesidad y entrará en una dimensión donde va a tener hambre. Pero en este mismo versículo 10 dice, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Espero en Dios que esto lo creas y lo recibas. Si tú eres un hombre que teme a Dios, y vuelvo a repetir qué significa temer a Dios, es reverenciarlo, honrarlo, respetarlo, atenderlo, considerarlo, ponerlo en primer lugar. Entonces dice que no carecerá esa persona de bien alguno. Entonces, en esta mañana, el Señor nos envía esta palabra para que como hijos, como pueblo, como familias, reconozcamos a nuestro Señor, reconozcamos ese gran amor que ha mostrado el Padre al darnos a su Hijo unigénito. Y dice que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y dice que nuestro Padre Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Por eso, el considerar la salvación y la redención de nuestro Señor Jesucristo hará que entremos en los linderos de la paz, en los linderos de la Shalom celestial, degustando esa conexión. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, después de la resurrección, la primer palabra que emplea en su discipulado, en la enseñanza, fue Shalom a vosotros, que está diciendo, toda la gama de bendición está a vuestro favor. Todos los recursos del cielo están a favor vuestro. Todo género de bendición está para que ustedes lo tomen. Pero hay que considerar que en nuestra vida erradiquemos
esa situación kofer de decir, yo no necesito a Dios, o no tengo tiempo para buscar a Dios, no es mi tiempo, mis ocupaciones son más valiosas, mis recursos, o sea, considerar que lo que tienes es tuyo, lo has logrado por tus propias fuerzas, esa persona es un kofer. Y entonces lo que se le espera a esa persona es entrar a una dimensión de necesidad y hambre. Dios nos libre. Entonces, en esta mañana veamos dos ejemplos. Vamos a ver dos comportamientos de dos reyes. Y vamos a considerar estos dos ejemplos para que entendamos mejor, para que comprendamos mejor qué importante es valorar la instrucción y la enseñanza escritural, o sea, que viene de la Biblia, que viene del libro sagrado. Vamos rápidamente a abrir allá la Biblia en segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 7. Y aquí vemos un ejemplo. Vemos aquí un relato de un rey llamado Asa. Y este rey era de Judá. Y vuelvo a repetir, Yehudá tiene un valor numérico de 30. O sea, debería de ser una persona que alaba, adora, agradece, reconoce. Debería ser una persona que ama la instrucción, ama el consejo, ama el estudio de la palabra. Pero mire qué sucede. Y esto queda aquí como un ejemplo para que nosotros revisemos y reflexionemos cómo estamos atendiendo, cómo estamos valorando lo que Dios nos ha dado. Mire lo que dice. En aquel tiempo, el vidente Hanani vino a Asa, rey de Judá, y le dijo, fíjese, por cuanto te has apoyado en el rey de Aram y no te has apoyado en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Aram ha escapado de tu mano. Si usted lee el contexto, usted se dará cuenta cómo el rey Asa busca el apoyo de otro rey y no consideró, fíjese, aquí tomó la conducta de un kofer. Prefirió apoyarse en un rey humano, en una persona humana. Prefirió darle mayor importancia a la fuerza, al poder, a los recursos que operan en la tierra, antes que reconocer al Creador, antes que pedir la ayuda a nuestro Dios. Por eso esto debemos nosotros de considerarlo con mucha seriedad. Ante una amenaza, ante un diagnóstico, ante un bloqueo, ante una alteración, lo primero que tiene que hacer el creyente es levantar los ojos a los cielos y decirle, Padre, ¿qué estoy haciendo mal? Padre, ¿qué es aquello que no es grato delante de tu presencia? Cuando uno lo reconoce, cuando uno sabe que algo no está bien, inmediatamente ir al trono de la gracia. Ah, pero ¿por qué esperar a que venga algo adverso? Mejor tomemos la actitud de considerar a Dios antes de hacer las cosas y decirle, si es tu voluntad, si es de tu agrado, si tú te agradas de esto, que las puertas se abran, que todo favorezca. Pero si esto no es de tu agrado, Padre, que todo se cierre, porque entonces entenderé que no estoy en el camino que va a traerme alegría, bendición y paz. ¿Qué le está diciendo el profeta a Asa? No te apoyaste en el Señor. Te apoyaste en el ser humano. Confiaste en el ser humano antes de apoyarte
en el Creador. Y le hace ver una narrativa aquí, un relato de cómo este rey Asa ya había sido respaldado y apoyado por el Padre. Dice, ¿no eran los etíopes y los libios un ejército numeroso de muchísimos carros y hombres de a caballo? O sea, le están diciendo, ubícate, Asa. El ejército libio, el ejército etíope, era un ejército numeroso. Era un ejército que venía a querer destruirte. Sin embargo, porque te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tu mano. Mire, aquí está la ubicación, aquí está la reflexión que le están diciendo a Asa. Pero ahora, en esta pequeña confrontación, en esta pequeña guerra que vas a tener, ¿por qué estás ignorando al Creador? ¿Por qué ignoras al que te puede ayudar? Este mensaje nos los está entregando nuestro Padre Dios. No hay que ignorar a nuestro Padre, no hay que hacerlo a un lado, no. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente a nuestro Padre y decirle, Señor, voy a hacer esta actividad, voy a salir, voy a hacer este proyecto, voy a intervenir en este asunto. Por favor, respáldame. Si es tu voluntad, Padre, ayúdame. Y si no, muéstramelo para que no me esté metiendo en líos o en problemas. Y entonces, en el versículo 9, estoy leyendo 2 de Crónicas 16:9. Dice, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra, y le hacen ver esto al rey Asa, para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Fíjense, hermanos y amigos, la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia de nuestro Padre está presente. Y le están diciendo, tú no te apoyaste en el Creador. Y le dice, ahí en ese versículo 9, has obrado locamente, has obrado insensatamente, has obrado neciamente. Ciertamente desde ahora habrá guerras contra ti. Líbrenos Dios. Creo que cada uno de nosotros tenemos un corazón dispuesto para servir a Dios, un entendimiento y un conocimiento de que el número uno en nuestra vida es Dios. Y sigue este relato y nos vamos ahí al versículo 10. Dice que entonces Asa, o sea el rey, se irritó contra el vidente, contra el profeta, y lo metió a la cárcel. ¡Ah, qué respuesta esta! ¿Por qué se enoja con el hombre de Dios? ¿Por qué se enoja con el mensajero? ¿Por qué se enoja si lo único que estaba haciendo este hombre, este profeta, era depositar en él una llamada de atención? Era para que hubiese dicho, profeta, gracias por el mensaje, voy a acudir inmediatamente al arrepentimiento y a decir, voy a modificar mi conducta. No, dice que lo metió a la cárcel. Dice, porque estaba enojado contra él por esto y por ese tiempo. Asa oprimió a algunos del pueblo. Asa oprimió a los hombres que se sentaban a estudiar, que se sentaban a leer, que se sentaban a meditar en el libro sagrado. Los oprimió. Y nos vamos al versículo 12. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies y su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos.
Esto nos habla de que ya el corazón, el entendimiento y el conocimiento estaban desconectados, estaban alterados. Ya no había temor al Señor. Oprime a hombres estudiosos, mete a la cárcel al profeta, se enferma y en vez de buscar al Señor, buscó a los médicos. Ahora, esto no es malo ir al médico, esto quiero también aclararlo, pero en cualquier manifestación de un dolor en nuestro cuerpo, lo primero que tenemos que hacer es considerar a Dios, porque Él es el que nos diseñó, Él es el que nos creó, Él es el que nos hizo, Él sabe, Él conoce a perfección cómo funciona todo nuestro cuerpo. Cuando nosotros tenemos una manifestación de algún dolor, alguna enfermedad en nuestro cuerpo físico, al primero que tenemos que ir es a la presencia divina, decir: Señor, me está doliendo mi cuerpo, estoy teniendo una alteración, estoy teniendo un malestar, por favor, Padre, interviene, por favor, ayúdame, si es tu voluntad, Señor, que yo vaya al médico, lo voy a hacer por prudencia, pero te pido a ti en primer lugar tu intervención, tu cirugía divina. Eso es lo prudente, eso es lo sensato, eso es lo que tenemos que hacer en primer lugar. Pero ¿sabe qué hace el ser humano? El ser humano primeramente va al médico, va con el que le arregla los huesos y ya como no queda, entonces sí vamos a pedirle a Dios un milagro. No, hay que modificar ese orden. Primero es Dios y después el especialista. Primero Dios y después el médico. Y vas a ver resultados favorables. Y entonces vemos que aún, dice, pero aún en su enfermedad, no buscó al Señor, sino a los médicos. Según los sabios, dicen que esos pies comenzaron a manifestarse la famosa gota, ese ácido úrico, comenzó a manifestarse en los pies y fue tanto lo que se desarrolló que fue imperando ese ácido úrico en todo su cuerpo al grado que lo llevó a la muerte. Y eso lo dice el versículo 13. Y Asa durmió con sus padres. O sea, murió. Entonces aquí vemos una conducta. Vamos a ver rápidamente un ejemplo de otra conducta. Una conducta positiva. Segundo de Crónicas 17:3. Mire lo que dice. Y el Señor estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre David. ¿Qué le gustaba a David? El estudio, la enseñanza, la alabanza, la adoración, el temor al Señor. Entonces vemos cómo aquí vemos a uno de sus nietos, del rey David, conducirse por el camino que se condujo su abuelo. Dice, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, anduvo en sus mandamientos y no hizo como Israel, o sea, no se desvió. El Señor, pues, y esto lo dejo en vuestros corazones, porque cuando uno busca al Señor, tenemos la garantía de que no pasaremos hambre, no pasarás ningún momento en el cual quedes al abandono, no, Dios intervendrá. Dios te favorecerá, Dios te saldrá al encuentro. No estamos exentos de pasar un problema, claro. Pero dijo el Señor, confiad, yo he vencido al mundo. Dice, el Señor pues afirmó el reino bajo su mano y todo Judá trajo tributo a Josafat y tuvo grandes riquezas y honores. ¿Qué nos enseña nuestro Padre Dios en esta mañana? Número uno, a reconocer la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Número dos, a conectarnos a los fundamentos de la paz, o sea, la Jerusalén de arriba,
la cual viene ahí una serie de instrucciones para que los cielos estén abiertos, pero también tener una conexión directa con nuestro Padre Dios. Separados de Él, nada se puede hacer. ¡Ay del solo! Con expresión de dolor. Pero ¿para qué vivir en esa situación? Es mejor estar conectado con Dios, manifestando temor a Dios, honra, reverencia, adoración, agradecimiento, estudio, enseñanza. Tenemos aquí un escrito y lo que está escrito se cumple. Nada bueno niega el Señor a los que le temen, dice. Y Filipenses 4:19, con esto vamos terminando, dice: y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y el Salmo 31:19 dice: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has obrado para los que en ti se refugian delante de los hijos de los hombres. Cuán grande es tu bondad, y mi Dios proveerá. Por eso, amado pueblo de Dios, vale la pena que como hijos, vale la pena que como siervos de Dios, amemos, honremos, le digamos al Señor que limpie nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento y que el conocimiento sea activado. Porque eso hará entonces que caminemos en la verdad. Y para eso se requiere la suma de su palabra. Porque la suma de su palabra es la verdad. Yo dejo este mensaje en vuestros corazones, en vuestras vidas. Y que cada uno de vosotros podamos probar, así como dijo el rey David: probad y ved. Haz la prueba, porque el Señor te permite, como hombre, como mujer, que veas y que pruebes si esto es realidad o no es realidad. Pero te garantizo que cuando la palabra de Dios entra a las habitaciones de tu vida, comienza el milagro de la bendición. Reconócele en todos tus caminos. Considéralo en todos tus proyectos. Y tendrás esos cielos abiertos y Dios enviando su tesoro precioso para vuestros corazones. Hagamos una palabra de oración y pidámosle al Señor a favor de nuestros hermanos, nuestras hermanas, que están pasando por un momento adverso y que la mano poderosa de Dios, lo que hoy hemos visto, se haga presente. Con toda clase de bendición, sean llenadas vuestras habitaciones internas. Sean llenados vuestros corazones de toda clase de bien. Respuestas sobrenaturales sean activadas para vosotros. Oramos. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Padre. Nos acercamos con confianza al trono de la gracia porque sabemos que de ahí fluye la vida, fluye en la pronta respuesta, fluye en los favores, las conexiones, la gracia. En esta hermosa mañana, Señor, me uno en oración con todo tu pueblo que ha estado presente en esta ministración de la palabra. Y cada uno de ellos manifiestan diferentes problemas, necesidades, circunstancias, aflicciones, enfermedades, falta de empleo, falta de trabajo, el negocio no está funcionando bien. Muchas cosas que alteran la armonía y la confianza en el corazón. Pero ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero también tu palabra dice que echemos mano de la vida eterna. Y en eso
tenemos la plena confianza de que cuando acudimos al trono de la gracia, claramente dice tu palabra, si dos de vosotros nos ponemos de acuerdo sobre cualquier asunto aquí en la tierra, amado Padre, tú respondes. Y hoy somos más de dos personas unidos en esta oración para pedirte que envíes la pronta sanidad, el milagro, la liberación, Señor. Tus hijos que están pasando fuertes dolores en sus cuerpos físicos, sus pulmones, Señor, sus vías respiratorias, el hígado, los riñones, el páncreas, mi Dios, la irrigación sanguínea, el corazón, el cerebro, los huesos, los tendones, cualquier órgano, mi Dios, que esté afligiendo, que esté manifestando algún malestar, por favor, Padre, por tu bondad y tu gran misericordia, envía la salud y la sanidad. Si hubiese necesidad de una transmutación de órganos, tú eres poderoso para hacerlo. Haz la cirugía divina, Padre, por tu bondad. Tú eres un Dios compasivo. Obra de manera sobrenatural, mi Dios. Y también te pedimos por tus hijos que no tienen empleo o se les ha dificultado encontrar, Señor, un trabajo. Hoy tú eres un Padre que bendice a manos llenas. Eres un Padre que de ti proviene la riqueza, el poder, el engrandecer. Por favor, mi Dios, auxilia a tus hijos para que tengan un empleo, un trabajo. Respáldales en sus negocios con buenas ideas, con gran pensamiento, mi Dios, de progreso. Ayuda a tu pueblo. Ayuda a los matrimonios, líbrales de todo divorcio, fracturas emocionales. Padre, seas tú interviniendo en cada asunto que tienen tus hijos. Todo te lo pedimos, amado Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por el poder del Espíritu Santo, declaramos que la vida, la salud, la fortaleza, la gracia, el pronto auxilio llega a la vida de tus hijos. Muchas gracias, amado Dios. Amén y amén. Amado pueblo de Dios, tenga confianza en nuestro Padre. Probad y ved cuán bueno es nuestro Dios. Probad y ved cuán bueno es nuestro Padre. Ten confianza. Él envía la pronta ayuda, Él envía la salud, Él envía los recursos, Él envía esa respuesta que tú estás necesitando. Yo me despido deseando que tengas un día extraordinario y que la mano de nuestro Padre Dios te abrace, te consuele, te fortalezca de manera sobrenatural. Dios te guarde. Hasta el próximo programa.